nunca hacía cuando venía a Buenos Aires, nunca, nunca, nunca hacía, era no venir a la calle Corrientes. Y que si había un lugar donde quería alguna vez hacer una intervención grande, era en la calle Corrientes. Entonces nos pareció que era el lugar para hacerle este regalo de poesía, que lo que más genera es esto, ¿no? Que todos sigamos susurrando y regalando poesía, descubriendo poesía, siendo puentes de poesía para todos. Gracias. Cuando salí a susurrar pasan miles de cosas. La gente acepta, no entiende, no sabe. Y bueno, y a veces te lo acepta con buena onda y a veces no. Y una vez venía una parejita y el chico dice, no, yo no quiero. Y me sacó toda la energía y las ganas. Y la chica dice, ay, yo sí quiero. Sí. Entonces escucha y el chico después dice, yo después de verle quiero. La cara, sí. Ah, no, yo ahora sí quiero. No, ahora ya no. Ya perdí. Y perdió. Pero a veces, si yo sigo con energía, le voy a susurrar el pie, porque no sabía, pero a veces y no. Recién mismo pasó acá, recién, un señor que dijo que no, y que al ratito me dijo, bueno, le digo, bueno, entonces tome un poema, porque estamos haciendo un homenaje. Bueno, está bien, a ver, voy a escuchar. Y me encantó, claro. Y se fue re contento. Y que piensan que pero le vas a pedir. Es interesante para mí no invadir. Porque me parece que la experiencia tiene que tener un lugar habilitado también por el otro y habitado. Y si no, estás como generando una presión que no está en la idea del susurro. Es el que lo perdió y lo agarra en otro momento, o en un momento le cuentan o escucha algo, va a recordar ese momento también. Como que va a haber una instancia que algo va a suceder. Pero lo que me pasa a mí personalmente es que siento que no quiero generar una... Claro. Invasión con el otro. De tiempo para comer con los amigos, batir el pan, reconocerse en las miradas. Deseo que la noche se te transforme en música,
de la mesa con un largo sonido de campanas. Que nada te disturbe, que nada te desvíe, que siempre tengas algo de hoy para mañana, que lo sepas dar, para regar las plantas, para cortar la leña, para encender el fuego,